Buenos días a todos nuestros seguidores. Estamos hoy en una nueva montería. Estamos hoy en La Granjuela, el pueblo de nuestro organizador de monterías que caza la gran mayor parte de sus monterías en la Sierra Trapera. Hoy es su segundo día de montería de calendario. En realidad caza una mancha pequeñita sobre el peñón de Peñarroya, una zona elevada que se ve inclusivamente el pueblo, donde creemos que, bueno, que se puedan abatir de algún jabalí. La verdad es que no se prevé que sea una montería de grandes resultados, pero seguramente será un día divertido para esos monteros. Así que nada, hemos venido aquí hoy para que podamos transmitirles pues cómo va a ser el día de la montería. Está desarrollándose ya lo que es el sorteo uno por uno, están entrando los puestos a recogerlo. Y nada, en breve tendremos que salir al campo con las pequeñas indicaciones de Antonio Ángel. Ahora lo hablaremos con él, a ver qué nos cuenta cómo está la mancha y cómo todo. Así que nada, vamos a ver cómo se desarrolla el día. Un día más, volvemos a La Granjuela, uno de los pueblos pertenecientes al Valle del Guadiato, donde Antonio Ángel Ledesma monteará hoy su montería mixta del Bonal, en Peñarroya, Córdoba. Una montería fuera del programa que se viene dando ya desde hace 2 años entre conocidos y amigos, con el fin de vivir un día de convivencia, pero este año la pandemia lo ha impedido. Aún así, quedará este documental para el recuerdo de todos los monteros. Sorteo realizado en la noche del día anterior, y hoy solo los monteros recogen su puesto y van directos hasta la postura ordenada. Esto ya se lo dije, se puede dar mal, se puede regular o se puede dar bien. El año pasado, ya lo sabéis, la mayoría que estuviste aquí, que se dio bien en la montería, ¿sabes? Y venimos a echar un rato entre amiguetes y eso. Dentro de lo que cabe, nosotros hemos hecho todo lo posible para que todos disfrutemos y le hemos echado su hora, a ver cómo se da la cosa. Cada postor va a llevar unos precintos. En cada armada lo que matáis lo lleváis a los coches y luego ya me llamará el postor y yo me acerco a recoger los bichos, ¿vale? Y los traemos aquí. Aquí lo único que pueden venir son los que hayan matado algo. Poned de vuestra parte y va a empezar a salir la armada del Parra, ¿eh? Poned vosotros un poquillo empeño y está el loro, si no, nos va a atrasar el tema. Venga. Pongo dos. Venga, vale. Oye, este lado primero, pum, 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 y le dais la vuelta por aquí a salir para acá. ¿Y tú dónde vas a soltar? Vas a soltar aquí donde el año pasado. Te coges todo esto primero para arriba. Sí. Todo esto pegado a los olivos. Pegado aquí al monte. Pum, 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 pum.
Bueno, va a empezar la suerte, Rubén. La suerte está hecha ya. Kerko, dale caña ya. Primera vez que vengo aquí a esta montería, y la verdad que lo veo bien. Vamos, tiene buen tiradero. Es ancho. Y es ancho. Vamos a ver si tenemos suerte. Soltado la reala, no han hecho más que empezar. Han echado un poquito más atrás siempre, ¿vale? Han echado ahí una suerte y no sabemos lo que es. Me han comentado que en el cierre de aquel lado está todo levantado de anoche. Esperemos a ver si los pillamos aquí o no los pillamos. De hecho, los puestos los han visto, que está todo levantado de anoche. Pinta bien, ¿eh? 38 tiros. Va. Y hay cochinos por todos lados, ¿eh? Fotos me han mandado ya. Se la han matado allí en el cerrillo, donde no, luego no quiere ponerse la gente, que he tenido que mandar cuatro ahí, que no lo han metido este año en sorteo, y el cerrillo, porque decía que estaban fuera de la mancha, y han tirado cuatro bichos allí. Ese es uno que han matado allí en el cerrillo. Yo creo que se han matado una poca caza, han salido muchos cochinos, pero le daban muchas vueltas y no sé lo que si la habrán matado o la habrán fallado. Pero de hecho han salido unos buenos pocos chicos.
y que yo sepa por lo menos cuatro y un venado y muerto. Ahora a ver lo que pasa, ahora cuando lo recojamos. Para la gente que hemos estado, está demasiado bien. Estos son 30 puestos, 31 y bien. Y me ha entrado, se ha parado de frente y se ha vuelto por detrás, me ha saltado la alambrada y ya le pega otro tiro y al rato salta un perro y se fue para donde estaba más o menos el venado. Le pegó dos atrás y ya sabía que estaba ahí matado. Entretenida jornada montera para estos clientes de Cinegética La Trapera, que ya son como una familia. Los cochinos le daban la vuelta a los perros y también se falló bastante. Pero aún así, se consiguió consagrar un resultado de 5 cochinos y un venado.